Yo la verdad es que sigo sin entender por qué tengo que limpiar yo los baños de los chicos, pero bueno, en fin, nada, por lo menos ya está limpito. A ver, voy a hablar con ellos y espero que al menos me lo agradezcan, sinceramente, porque me ha llevado su rato, ¿eh? Me ha llevado su rato, mira, está como siempre. ¡Traga! ¡Qué desagradable! ¿Qué estáis viendo? ¿Qué pasa, Elías? Estamos viendo una serie que se llama No, pero me gustaría verlas. Consiste en ver cuántas personas pueden tragar. ¡Ah! ¡Qué cosa más rara, de verdad! Es un concurso de perrito, Jalito. Ya veo. Bueno, a ver, Masi, pon el reto de likes, por favor. Pues el reto de las Elías es que todo el mundo tiene que reventar el botón de like y tiene que suscribirse para más videos de Minecraft con tus amigos. Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi. Os tenéis que suscribir todos al canal y tenéis que reventar el botón de likes para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. La verdad es que ha sido un poco desagradable ver el concurso ese de comer perritos calientes, No, creo que no me apetece ver perritos calientes en una temporada muy, pero que muy larga, Dios mío, pero ¿cómo son capaces de comer? En fin, a ver, chicos, hoy os traigo una de las actividades estrella, de las que más nos gustan. Sí. Vale, hoy nos vamos a ir a construir, ¿qué os parece? ¡Mola! Vamos a hacer una competición de noob versus pro versus hacker versus Dios. Seguidme. Vámonos a. Me mola, a me mola. Muy, pero que muy rápido, manos a la obra. Cerrad la puerta, porfa, que si no. Entran moscas y ladrones también. Oye, esta serie, de verdad, a la gente también le está encantando un montón. Así que espero que sigan reventando el botón de likes y también que nos dejen en los comentarios de qué podrían ser las próximas competiciones, ¿no? Yo creo que estaría bien. Exactamente. Esta me la han pedido bastantes personas, ¿eh? Yo creo que les va a gustar muchísimo. Así que, como siempre, antes de desvelaros qué es lo que vamos a construir, os voy a adjudicar pues vuestro lugar a cada uno. A ver, Pankre, ¿tú quieres conservar tu lugar de noob todavía? Sí, todavía vale. Me siento noob. Vale, pues venga, Pankre, este es el tuyo, el noob. Nacho, el tuyo es el pro, porque eres un pro, ¿vale? Ok. Y recordad, solo vamos a tener acceso a creativo Masi y yo con las pociones que tenemos en los cofres. Masi, a ti te va a tocar ser el dios. Hoy vamos a construir una prisión, ¿de acuerdo? Cada uno va a tener que hacer la mejor prisión posible, bueno, dentro de sus posibilidades, ¿de acuerdo? Perfecto. Así que, bueno, lo primero de todo, me voy a tomar la poción, a ver un momentito. La poción. Una, dos y tres. Ahí está. No, todavía no me hace efecto. Oye, ¿qué está pasando aquí? Vale, ahora ya. Uy, Dios mío, es que a veces creo que el servidor va un poquito mal, ¿eh? O las cabezas de algunos también. Vale, pues voy recogiendo mis varitas y, chicos, empezamos a la de tres, ¿de acuerdo? Tenemos 10 minutos aproximadamente, recordad. Una, vale, dos y tres, venga, empezamos. A ver, quitamos esto. Bueno, el frasco lo, lo reciclamos mejor. A ver. Yo creo que tengo algún concepto de cómo poder hacerlo. Creo que lo voy a hacer con bloques de fábrica, sí. Yo creo que esto puede quedar bastante chulo. ¿Fábrica? Sí, es un nivel bueno, ¿eh? Claro. Es muy bueno, ya tiene nivel este hombre. Ten en cuenta que yo soy el hacker, o sea, tengo que dejar el listón alto. Vale, yo creo que estos bloques... Sí, estos bloques dan bastante miedo. Este va a ser el suelo, de hecho. A ver, un momentito, vamos a ir quitando esto. Yo voy a hacer la prisión que todo el mundo quisiera tener. Hombre, a ver, una prisión no creo que la gente por sí no, imagínate lo guapa que va a estar, que la gente va a querer ir a la prisión. Pero a ver, ¿quién pudiera ir a la cárcel, tío? Tanto me encantaría. No creo, ¿no? Tanto no creo. Yo creo que se está pasando un poco, la verdad. Pero bueno. A ver, a lo mejor me sorprende este tal Masi, ¿eh? Esperemos que te sorprenda para bien. Sí, eso te iba a decir. Espero que me sorprenda, pero para bien, por favor. Por favor. Vale, a ver. La mía va a tener bastante seguridad, obviamente, porque es una prisión hacker. Y si hay un hacker en prisión... Oye, eso siempre me lo he preguntado, os lo digo en serio. Porque sabéis que algunos prisioneros tienen acceso a internet y a ordenadores. Eso puede ser peligroso, ¿eh? No, es verdad, en su tiempo libre y demás, digamos, que lo pueden utilizar. El pack hombre, premium a lo mejor prisionero. A lo mejor lo tienen ahí bloqueado como cuando vas a uno de estos sitios donde puedes jugar con ordenadores. Claro, no, pero me lo pregunto de verdad. Claro, si hay un hacker que... no hubo un hacker que pudo, no sé, que hizo una cosa súper pro, vaya, o sea, en plan, con una cosa súper básica y consiguió hackear algo. No me acuerdo. ¿Te imaginas? Con una patata y un cable y una pila. No, hombre, tanto no, pero sí que fue algo curioso. Otro level, ¿eh? Eso es otro level ya, ¿eh? Vale, a ver, vamos a poner. Eso lo puedo hacer yo también, ¿vale? Jail, creo que se llamaba así, ¿no? Ahí está, efectivamente. Y me voy a guardar esto también para darle un toquecito. Un toquecito, vale, ahí está. El toquecito. De acuerdo. ¿Qué pasa? Dime. ¿Tú te acuerdas del volcán que hicimos? Es que yo todavía sigo... El volcán sigue... Ha creado ahí, no sé, un recuerdo, que no se va a borrar jamás. Eso
ha dejado secuelas, ¿eh? Ha dejado secuelas. Me acuerdo por las noches todavía de ese volcán. Te entras, o sea, te despiertas entre sudores fríos, ¿no? Recordando. Es que ahí no estuvo Nacho, creo, ¿eh? Solo estuvimos Masi, Pangri y yo, me parece. ¿Me perdí algo de Picardo o qué? Pues bueno, sí, la mejor construcción posiblemente que se ha realizado en Minecraft. Nacho, hicimos Polines, un mojón. Tío. ¿Sabes lo que es un mojón? Con lava. Sí, sí, sí. Un mojón hicimos. Pero con lava. Con lava, sí, con lava, la sí. Eso sí, sí, un mojón es una caquita, para quien no lo sepa. Vale. A ver, vamos a seguir construyendo esto. Yo creo que va tomando forma, Va tomando forma, ¿sí? Y ya os digo que yo voy a poner bastante seguridad porque aquí van a estar los presos más peligrosos del mundo. Entre ellos, Rogelio. En mi cárcel más, en mi cárcel son más peligrosos. Entre ellos, Rogelio, que estuve consultando su ficha y váyatela, Rogelio, váyatela. Pero es el... Ese, ¿no? Ese es el más peligroso de todos. Pero si se tiene cara buena gente, chaval. Pues el más peligroso de todos, ya te lo digo. A mí me han dicho que le gusta la tierra, Sí, yo eso también lo he oído, A lo mejor le va a gustar más mi prisión. Bueno, vale, a ver, esto... Voy a hacer aquí como una entresala primero también, porque aquí va a estar la seguridad. O sea, ahí está, sí. Ahí estamos. Security, de security. Y esto también, y aquí hago doble también. Vale, 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 yo creo que está quedando bien. Esta, como va a ser la parte normal, voy a poner yo como una sala. Una entresala, ¿sabéis? También de... para los guardias de seguridad. O sea, que van a poner dos salas, pero sí, pero más o menos sí, eso es. Claro, claro, esto, es que ya te digo, estamos hablando ya de otro nivel, Pancri. Esto, el pero, next level que se llama, Pero otro level, totally, sí, sí. Otro level. ¿Quién pudiera hacer una tremenda cárcel así? Ahí estamos. ¿Quién pudiera, Vale, ¿quién a ver, aquí vamos a poner también para que se sepa bien que es una cárcel, Ahí estamos. Muy, pero que muy bien. Y aquí va a haber cristales, pero normal. Creo que se llamaban así. A ver, un momentito. Ahí está. Efectivamente. Yo creo que este color le va a quedar perfecto. Porque estos son los cristales normales. Aquí, obviamente, no pasa nada. Y luego ya vamos a poner los barrotes. Claro. ¡Hola, barrotes! ¡Hola, levagot! Levagot. Eso suena raro y todo, A ver, un levagot. Levagot. A ver, voy a entrar yo por aquí. No, esto. Esto no queda del todo bien. Esto habrá que hacerlo así. No, pero no queda bien tampoco. No, creo que queda mejor como estaba, así. Lo vamos a dejar así. Perfecto. ¿Cómo van las vuestras? Mal. Va muy bien. Vaya. Muy bien, estoy muy Yo creo que vamos a hacer un concepto totalmente diferente. Bueno, veremos a ver, Veremos muy a ver. Orgulloso yo, vale, aquí va a haber una palanca, obviamente. Aquí también lo estaba pensando y podemos poner una puerta normal también. A ver, mira, así que vaya combinada. Bueno, 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 bueno. La combinación, si es que podría ser decorador en interiores, yo creo, Sí, seguro. ¿Cómo decorador que, de prisiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, que de 10, de 10. Muy bien, vale. Sí, eres muy bueno. Oye, me estáis... No sé. En fin. Elías, el mejor. Vale, esta cámara por aquí, esta cámara por aquí. Bueno, la mía tiene un montón de seguridad, ya os lo digo. De aquí no te escapas, De aquí no te escapas. Oye, Pangri, ¿tú cómo vas? ¿Vas mejorando poco a poco? Yo, es que la gente me dice que necesitas mejorar, un poquillo. Que yo necesito mejorar, pero la gente no sabe apreciar el arte. Ya, se lo he dicho, muchas veces, de verdad. Ahora mismo estoy súper orgulloso de esto, ¿Sí? O sea, puede ser como una prisión incluso del pasado, ¿Cómo que del pasado? ¿Cómo del pasado? Mundo, del oeste. Bueno, que me está del oeste. Ah, mira. Es un buen concepto. Vale, aquí vamos a poner esto. Ahí está. Le vamos a poner también una silla para nuestro señor policía, claro, el que esté aquí vigilando. Mira, esta, que es color así azul policial, Ahí estamos. Y también unas... Como policíaco. ¿Qué pasa? Policíaco, estilo policíaco. Hombre, claro, son policías. Ah. Ah. Vale. A ver, un momentito. Eso es. Vale, perfecto. A ver, esto... Es que esto tiene unos fallos a veces. Hay que ponerlo así. Estos son truquillos que he ido yo aprendiendo. Truquiño. Ay, se me ha ido la silla. Vale, ahora la ponemos de nuevo. Ahí está. Esto lo ponemos por aquí. Y ahora sí que nos deja ya poner esto como tal. Ahí está. Y ahora volvemos a poner la silla tranquilamente. Aquí no pasa me está nada. Me está quedando esto. Buah. Espero mucho de vosotros esta vez. ¿Cómo vais vosotros? A mí me queda poco ya, Ahí está. ¿Cómo que poco? A mí aún me queda, un poquillo. ¿Tú cómo vas, Masi? Me queda todavía, ¿Tú cómo vas, Masi? Pues todavía me queda decorar por dentro, Vaya nops. Vale, a ver, y esto, ahí está. A ver... No, pero ¿cómo era? Bars, ¿no? No, bars. Sí, son estas, de hecho. Claro, barrotes, Ya decía yo que me faltaba algo. Los barrotes, ¿no? Claro, no, me faltaba la cama. Ah, vaya. Los barrotes para que te abarrotes.
Vale, ahí estamos. Qué bueno. ¿Tú cómo vas, Masi? Aún te queda decorar, ¿no? Yo ya acabé. Me queda decorar por dentro. Bueno, bueno, bueno. Nacho y Pancri hoy nos han ganado por completo, ¿eh? Yo no sé qué están haciendo. Madre mía. Obra maestra, chico, obra maestra, ya te lo estoy diciendo yo. Vale, ahí estamos. La masterpiece. Perfecto. Y aquí, bueno, bueno, hay un montón de seguridad. Vale, pues vamos a ir poniendo las cosas para nuestro recluso. Le ponemos una cama cómoda. Venga, le voy a poner una cama normal, ¿eh? Le iba a poner una cama ahí un poco carcelaria al principio, pero bueno. ¿Hay cama carcelaria? Claro, hombre. Pero... Ah, ya sé cuál dice. Vale, gracias. Oye, no vale copiarse, ¿eh? Le voy a poner esta, venga. Ha sido útil, chico, ¿eh? A ver, le voy a poner esta por aquí. Ha sido útil, chico, ¿eh? Y también le voy a poner un toilet, claro, para que haga sus necesidades. Porque claro, si no, un toilet importante, buah. Claro. No, pero importante de verdad, obviamente. Mi toilet es el mejor, ¿eh? Yo ya lo dije, esta va a ser la prisión que todo el mundo va a querer tener. ¿Cómo que va? Hombre, a ver, lo normal no es que una persona quiera tener una prisión. No, que quiera estar dentro, digo. Tampoco es muy normal eso, ¿eh? Me da miedo. Ya verás, Elías, ya verás. Todo vale. Tipo de lujo, ¿eh? Esto por aquí también. Y deberíamos ponerle... vale, un desatascador también. ¿Pueden tener desatascador los reclusos? Imagino que no, ¿no? Porque con el palo se pueden hacer cosas malas, yo creo. Sí. Tío, brother. No, pero verdad. Hombre, es verdad, es peligroso. Bro. ¿Qué he escuchado yo por ahí? Bro. A ver si me voy a tener que poner nervioso, ¿eh? Me ha cambiado la voz. Sí, sí, te ha cambiado un poquito la voz. Yo he escuchado, bro. Sí, sí. Luego voy a explicar un par de cositas. Bueno, a ver, aquí vamos a poner también... pues sí, una... Le voy a poner incluso alfombra, ¿eh? Incluso alfombra. Madre mía, todo tipo de lujo, ¿eh, Lía? Hombre, a ver, es un recluso, pero vive bien, ¿eh? Vale, yo ya lo tengo, yo ya estoy listo. Y yo creo... A ver, una lucecita más por aquí. Y yo creo que ya estará. Sí, aquí está. Vale, perfecto. Y una cámara dentro. Sí, habrá que poner una cámara de seguridad dentro también por si acaso, ¿eh? Para que no se porte mal este hacker. Porque eso, mi recluso es un hacker. Claro, cada uno... lo estaba haciendo yo, ¿eh? El que... Mira, yo creo que me ha quedado muy bien, sinceramente. Me haría ilusión que luego la vieseis. Vale, y aquí voy a poner como una sala de espera, por así decirlo. Bueno. En la sala de espera se espera, ¿no? En la sala de espera se suele esperar, sí. Ah. A ver, no. Shire, ¿no? Sí, así, este es. El azul. El azulito. Vale, pues vamos acabando ya en dos minutitos, ¿eh, Masi? Vale, perfecto, perfecto. Vale, ahí está. Le ponemos también una plantita por aquí para decorar un poquillo, obviamente, que no quede esto tan lúgubre. Ahí estamos. Perfectísimo. Y yo diría que ya, ¿eh? Yo diría que ya lo tengo. Yo ya estoy. Vaya seguridad, chaval. Ha quedado bastante chulo esto, ¿eh? Yo que ya estoy esperando a que metan a alguien en la cárcel para que pruebe mi prisión, ¿eh? Hombre, a ver, mejor que no. Mejor que eviten entrar, ¿no? Yo creo. Oye, ¿en la cárcel puede haber un patio? Hombre, sí, pero ya te quedas sin tiempo, ¿eh? Ya no da tiempo, ya no, no da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo. A ver, estoy revisando por aquí. ¿Qué pasa? Antes de que vea la construcción de cada uno, ¿quién piensas que lo ha hecho mejor? Pues, hombre, no lo sé. Es que Yo creo que yo. Tengo dudas, porque tú y Nacho habéis acabado muy rápido, entonces no sé. Pero eso no tiene por qué ser bueno, puede ser malo. Claro, por eso, es que no lo sé, no lo sé. Vale, ahí está, le voy a poner incluso esto para que se entretenga un poco dentro. Ahí estamos. Ahí está, sí, se lo pongo por aquí. Vale, perfecto, pues yo creo que lo vamos acabando ya, ¿eh? Medio minutito y finalizamos, Masi. Perfecto, 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 me da tiempo. Ya vale, está, ya está. Está, finalizado, soy un genio, soy un crack. Y va a tener, bueno, incluso despertador, para que no se quede dormido por las mañanas. Ahí estamos. Y yo creo que ahora sí que sí, ¿eh? Ya lo tenemos todo. Espera, espera, espera. Y unos libros para que lea también. Unos libros para que lea, se los voy a poner. ¿Qué tenéis, todo lujo o qué? Hombre, a ver, el mío es que es un hacker, entonces tiene que mantenerla... Claro, claro. La mente ocupada. Vale, perfecto. Claro. Pues terminamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera todo el mundo! ¡Venga, para afuera! ¡Que os vea, eh! ¡Que os vea! A ver, venga, vamos a reunirnos. A ver, vale, empezamos con el de Pancri. Masi, ven para acá. ¡Bien! Masi, para acá, venga. No, tío, la ha quedado bien, ¿eh? A ver. No. Está muy bien. Ahí tiene cartel y todo. ¿Qué pone? La prisión con C. Qué rabia. Vale, mira, tiene cámaras. Prisión. A ver, sí. Estas cámaras tienen muchos puntos muertos, eso es lo malo. Ángulos escuchame muertos, una ¿sabes cosa? Lo que son, Pancri. No, sí, pero no has visto, espérate. Entra no un momento. Espera, vamos a entrar. Entramos, claro. Mira, has visto, esta cubre todo.
Hombre, a ver, Pancrim, quedaría un poco mejor arriba, ¿no? Porque es que así va a ver solo el suelo. Mira, no, está tirando al suelo. Claro, así viene de sentarse. Ah, mira, hay una silla para sentarse si vienes, claro, de visita. Mira, mira, esto es lo mejor, esto es lo mejor, mira. Pero. Eso ayuda, sáquenme. ¿Qué pasa? Y este es el comedor. Este es el comedor. ¿Este es el baño? Ese es el baño y este es donde duerme el recluso. Bueno, no está mal, no está mal. Venga, vamos a ver el, bueno, el de Nacho. Tiene, que después, tiene sentido. Ya sabéis, en los comentarios tenéis que escoger quién ha ganado, ¿eh? El de Pancri tiene buenos puntos. A ver, el de. A ver, Nacho. La cárcel de la gente mala. ¿Has visto? Mira, mira, ay, adelante. ¿Y por qué tiene timbre la prisión? La hombre, chica, pues para, hay que pedir permiso para entrar. Es muy raro, porque, o sea, por dentro es como más moderna de lo que me lo esperaba, la verdad. A ver, tampoco es tan moderna, tiene todo un poquito. Mira, ay, mira la cómo planta, la planta me gusta, ¿eh? Y uy, los archivadores también. A ver. Ay, aquí, hombre, a ver. Digo, a ver, ¿cómo es una cárcel? Pequeña y compacta y todo junto. Pues los dos reclusos aquí a compartir váter y lavamanos en un metro cuadrado. Es bastante compacto, la verdad. ¿Y el bueno, patio? Pues ya sabéis, hacerlo? Portaos bien, ¿eh? Portaos bien. Es muy agobiante, ¿eh? El sí, patio, antes has dicho que ya hace un patio, ¿dónde te cabe aquí un patio? A ver, hombre, a ver, viendo las dimensiones de la prisión como tal, yo creo que si quita la planta y pone aquí. Y abre eso, sí, sí. Eso vale, es a ver, bien, veamos la mía, venga, venid, venid. A ver, mira, 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 mira. ¡Dios! ¡Mamá! Está wow, chula, ¿verdad? Aquí con las señales de cárcel pero y todo. Pero mira, es súper tecnológica, está súper guapa. Claro, mira, aquí están las llaves de lo que es la celda. Aquí el policía, que se queda de encargado como guardia de seguridad. Aquí una pequeña zona de espera para cuando le dicen, espera un momento, para la visita. Y después la celda por dentro, pues bueno, madre es mía, bastante amplia. ¡Dios! Tiene un baño, un desatascador, papel higiénico, que está muy cotizado últimamente. Muchos guapo, libros. Tiene una canasta, incluso, mira, para hacer un poco de ejercicio. Y con su pelota de básquet. Me gusta, te quedó muy bien. Sí, te quedó muy chulo, ¿verdad? Está chulo. Vale, pues venga, vamos a ver por último la de Masi. Venga, Masi, sal. Pero vamos a ver. A ver. Bueno, claro, es que esto ya. A ver, todo de lujo. Lo único que no entiendo, Masi, es esta silla aquí. O sea, la verdad es que no. Ya, para que el que esté vigilando por fuera y que sale. Ah, vale. Wow. Vale, vamos abriendo. A ver, vale, aquí tiene un detector también de luz para encenderse. Apaga eso, por favor. Eso se apaga. Quítalo. Gracias. Vale, y porque lo quites, he dicho. Maldita sea, hombre. Es que de verdad, más tonto y no nace el chaval. Vale, a ver, pues tiene bastante, bastante lujo. La verdad, o sea, tiene incluso una Nintendo Switch. A mí no me hace gracia, Masi, la verdad. Luego voy a hablar un par de cosas con vosotros, pero fuera del vídeo, no lo puede saber la gente. Vale, a ver, aquí tiene incluso una Nintendo Switch con cámara, con una gramola, creo que es de la de Frank Sinatra, si no me equivoco. Una tele, que es casi tan grande como la que tenía yo. Yo no conozco a Frank Sinatra, ¿quién es? Y aquí todo también tiene incluso jacuzzi y ducha. Ah, vale, increíble, vale. Increíble, la verdad. Pero entonces, a ver, esto es como una celda gigante de lujo. Claro. Y se protege desde fuera. El de seguridad está fuera. Claro, el de seguridad está fuera con oye, la alarma. Pues la verdad es que está bastante, bastante chulo. Pues nada, que la gente diga en los comentarios a ver cuál le ha gustado más. La de Masi, la verdad es que. Bueno, es que está hecha que de oro. Quema. A mí, sinceramente, la tuya por el estilo futurista que tiene. Que se quema. Ten cuidado. Ay, Dios mío. Venga, vámonos a casa, chicos, que voy a mantener una conversación con vosotros. Venid conmigo. Nos lo vamos a pasar muy bien.